Próxima palestrante, guatemateca Glória Álvares. Glória é cientista política, diretora de projetos do Movimento Cívico Nacional e tem se destacado na atuação como ativista em defesa da liberdade. Uma salva de palmas para ela, para Glória. Seja bem-vinda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me, me encantaría poderme quedar más tiempo, pero tengo un compromiso eh, ya, debería de estar allá, de hecho. Así que, eh, pues, realmente es un gusto para mí estar en el Foro de la Libertad. No vine por esta razón a, a Sao Paulo, fue una coincidencia, venía a hacer el programa de Roda Viva. Y de lo que les quiero hablar... Es de cómo rescatar la libertad más allá del modelo económico. Sabemos que muchos de los liberales fracasaron en los años 90 para dar a entender las ideas de la libertad porque se basaron solo en el lado económico. Entonces yo les vengo a proponer que vendamos la libertad como autoestima. Sí. Lo que dice esa frase es the only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. ¿Sí? Todos nos llenamos la cabeza con obstáculos que realmente existen en nuestra cabeza. La realidad es una y lo que hagamos con esa realidad es nuestro problema. Pero en lo que los liberales hemos fracasado es que tratamos de meterle a la gente libre mercado, libre mercado. Le enseñamos una foto de Corea del Norte con Corea del Sur y le decimos, mira el montón de luces que hay en Corea del Sur, mira las pocas que hay en Corea del Norte, mira el muro de Berlín cayó, mira el comunismo chino que fue a genocidio. Eso a la gente no le importa, porque el problema que tenemos en América Latina es que tenemos gente que no tiene autoestima y alguien que no se quiere a sí mismo, que no tiene respeto por sí mismo, que no ha desarrollado dignidad por sí mismo, no es una persona libre. Porque la libertad significa responsabilidad, responsabilidad sobre mis actos. Yo soy libre de actuar siempre y cuando me responsabilice de las consecuencias que mis actos tengan. Y el problema que tenemos en América Latina es que la gente le tiene miedo a la libertad porque no sabe y no quiere hacerse responsable de las consecuencias. Un ejemplo, en América Latina le estamos enseñando a las poblaciones que ellas no son responsables de los hijos que traen al mundo. Entonces yo soy libre de tener sexo. Pero si tengo nueve hijos, es el Estado el que los tiene que mantener, es el Estado el que los tiene que alimentar. Entonces, si no empezamos a insertar autoestima en las audiencias latinoamericanas, la libertad económica no va a funcionar. Porque para yo aceptar libertad económica, primero tengo que querer yo libertad personal. El populismo, obviamente, que estamos viviendo en América Latina es una consecuencia directa del de populismo insertado en 1918 con la Revolución Bolchevique y la Unión Soviética, traído a América Latina en 1960 con Fidel Castro y Cuba. El populismo que actualmente estamos viviendo en la región es consecuencia directa del foro de Sao Paulo celebrado en esta ciudad en el año 1991, consecuencia directa de la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, el comunismo fracasó, el capitalismo triunfó, iba a haber libre mercado para todos, todos íbamos a vivir felices, subidos en una nube, cantando cumbayá y todo iba a ser perfecto. Nos prometieron libre mercado, Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los chicos de la cuadra y todo iba a ser perfecto. Pero ¿qué pasó en los años 90? En los años 90 hubo crony capitalism, ¿sí? Tuvimos capitalistas que se montaron en la ola del libre mercado y en realidad pusieron monopolios y oligopolios en manos de ellos y de sus amigos y compañeros del trabajo. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? ¿Y qué hizo Lula da Silva? ¿Y qué hizo Néstor Kirchner? Dijeron, ya vieron, el capitalismo es una M que fracasa. El capitalismo no funciona. El camino es el socialismo del siglo XXI. Y cuando ustedes hoy le preguntan a las juventudes latinoamericanas, ¿quién tiene la culpa de los problemas? El capitalismo. Y realmente... No nos damos cuenta que lo que menos tenemos es libre mercado. Los populistas basan su discurso en la dicotomía de pueblo y antipueblo, povo y antipovo, ¿sí? El povo es perfecto, el povo es desinteresado, aunque venda su voto por una bolsa familia. El povo es honrado, nunca quiere robar nada. El povo es inocente de todos los males habidos y por haber en la sociedad. Y el povo está dotado de un instinto político infalible. El povo nunca se equivoca con el idiota que elige. ¿Sí? Y luego está el antipobo, ¿Sí? El antipobo es ese enemigo creado por el populista para dividir a la sociedad con odio en dos mitades. El antipobo es la causa de todos los males. Aquí en Brasil le dicen los cochinas, en Argentina le dicen los gorilas, en Guatemala le dicen la oligarquía. En todas partes tiene un nombre. Se dice que un populista tiene tres enemigos. Uno anterior, la oligarquía de derecha, la dictadura de derecha. Uno interior. Los cochiñas, los gorilas, los oligarcas, y uno exterior, los yanquis, los gringos, la CIA, etcétera, etcétera. El antipovo y el povo nos dividen en dos bloques. Perdemos la individualidad, ya no somos individuos, somos o povo o antipovo. Y por supuesto, cuando el populista habla, yo quiero ser povo. Povo recibe, povo no paga, povo no tiene obligaciones. Nadie quiere estar en el shitlist del antipobo. Y el problema con los populistas es que nunca dividen por nombre y número de identificación a su población en dos mitades. Bueno sería que Dilma Rousseff dividiera a los 200 millones de brasileños y decir, de ahora en adelante, con nombre y apellido, ellos serán pobo, 100 millones, y ellos serán antipobo, 100 millones, así. Por lo menos cada brasileño pudiera decir, ah, soy antipobo, bueno, me jodí, no tengo libertades. Pero no es así, no es así. Y así es como empieza el manual del populista. El manual del populista empieza dividiendo a la sociedad con odio, porque una sociedad que se odia no coopera entre sí. En una sociedad donde la gente se odia, nadie quiere hacerse cargo de los animales, ni de los árboles, ni de los ancianos, ni de las crianzas, ni de nada. Y entonces sube el populista y dice, yo, yo me voy a hacer cargo de todo. Y la gente dice, sí, hazte cargo de todo, yo a mí no me interesa. Crece la apatía, crece la ignorancia. Después se elimina del legislativo cualquier oposición. ¿Por qué a Dilma no se le puede hacer impeachment? Porque todos los diputados están comprados. Los diputados ya no responden a la ciudadanía, responden al Ejecutivo. Y luego comprar jueces para evitar juicios y castigos. Y si no, hacemos como Cristina Kirchner, operación Nisman. Porque no puedes tener jueces que busquen enjuiciar la corrupción, amplías los empleos estatales. A ver, matemática simple, en Venezuela una de cada tres personas que trabaja lo hace para el gobierno. ¿Cómo va a haber rebelión en un sistema, como decía George Orwell, donde uno de cada tres es un cerdo que vive del gobierno? No va a haber rebelión en un país así porque una tercera parte lucra del gobierno corrupto. Reformar la Constitución se vuelve fundamental, ponerle límites a la propiedad privada y por último, anular al individuo, que como decía Anne Rand, el individuo es la minoría más pequeña que existe. No hay tal cosa como, en nombre de las minorías sacrifiquemos al individuo, no. Porque la minoría más pequeña que hay es cada uno de nosotros. Y lo que pasa en América Latina es que la minoría más pequeña, el individuo, es violada a diario en nombre del pobo. ¿Y quién es pobo? ¿Dónde vive pobo? ¿A qué huele pobo? A mí me encantaría ir un día a la casa de pobo y tocarle la puerta. Buenas, estará pobo. Y que saliera pobo, guapísimo. Alto, pluricultural, multietnico Y decirle, Pobo, yo estoy bien confundida Todo el mundo fala en tu nombre Cristina Kirchner habla en tu nombre Dilma Rousseff habla en tu nombre Fidel Castro hablaba en tu nombre El Che Guevara habla en tu nombre Mao Zedong hablaba en tu nombre Stalin hablaba en tu nombre Hitler hablaba en el nombre del pueblo ¿Pero qué quieres tú, pueblo? ¿Cuál es tu verdad verdadera? pero no, verdad? Pueblo no existe. Pobo no llora. Pobo no come. Pobo no trabaja. Pobo no pasa hambre. Pobo no tiene hijos. Pobo es una palabrota que la humanidad usa para entender la vida en colectividad, sí. Pero lo que habemos en este mundo somos individuos, cada uno con mente y cada una con cuerpo, como para poder tomar decisiones propias. Entonces. Una república concibe al gobierno como un árbitro de fútbol, donde los ciudadanos, empoderados con tres derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad, juegan al juego de la vida. Y el árbitro vigila que los jugadores, mientras juegan al juego de la vida, no codeen el derecho de vida, no pateen el derecho de propiedad y no empujen el derecho de libertad de otro jugador. Pero como siempre pasa en la humanidad, hay un desgraciado que acaba con la vida, con la libertad y con la propiedad del otro. ¿Cuál es el trabajo del árbitro? Pitar, sacar de la cancha a ofensor y ofendido, ir a juicio usted, ¿por qué arremete contra la vida de él, contra su libertad, contra su propiedad? Se hace un juicio, se determina un castigo y a la víctima se le regresa a la cancha y continúa el juego. ¿Sí? Nosotros, los liberales, no concebimos que el gobierno es Santa Claus. Concebimos que el gobierno es un árbitro de fútbol que está para vigilar que a cada uno se le respeten sus tres derechos fundamentales. El populista no. El populista cree que el ciudadano es tan idiota, tan inútil, tan débil, tan miserable y tan poca cosa que no puede jugar solo en la cancha. Que necesita que el gobierno le diga cómo jugar, dónde jugar, a qué hora jugar, con quién es jugar. Para el populista el gobierno es todo. Árbitro, portero, delantero, defensa, media cancha, dueño del estadio, público sentado en el estadio, policía que cuida el estadio, el que está afuera vendiendo las entradas. Para el populista el gobierno se vuelve todo. ¿Y cómo hace el populista para pasar el gobierno de ser solo un árbitro a hacerlo todo? Con el manual que les acabo de enseñar. Primero, el populista pasa de ser árbitro a ser portero, defensa, delantero y media cancha cuando toma el legislativo. Pasa a ser la policía del estadio cuando toma a los jueces y los compra. Pasa a ser el público que está sentado en el estadio cuando toma la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y pasa a ser el dueño del estadio cuando arrancan las expropiaciones y los límites a la propiedad privada. Y un día el ciudadano camina y dice, wow, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque esto no pasa de un día para otro. Esto se viene cocinando como la rana que se pone en la olla con el agua y poco a poco se va calentando. Esto arrancó en el año 1991 con el foro que se hizo en esta ciudad, Sao Paulo, y ha venido poco a poco arrancando una agenda. Y aquí todos estamos esperando a que entre un ejército. Esto no es cuestión de ejércitos, esto es cuestión de agenda. ¿Y cuál es el resultado más macabro del populismo? El círculo de victimismo. El círculo de victimismo que da paso al populismo. Esta es la razón por la cual los latinoamericanos odian las ideas liberales. Y es porque se les enseña a ser educados como víctimas. El niño latinoamericano va a la escuela y se le enseña marxismo, se le enseña adoctrinamiento. Como si eso fuera poco, regresa a casa y muchas veces sufre violencia intrafamiliar, alcoholismo, abusos, o que simplemente le digan, no pregunte, cállate, no hables de política, la política no se toca en la mesa. El niño crece sabiendo que preguntar y saber está mal. ¿No me creen? Les doy unos ejemplos. Universidad de Buenos Aires Argentina, Facultad de Derecho, mes noviembre, año 2014. Yo muriéndome de las ganas de ir al baño, entro a la Facultad de Derecho con Belén Martí, periodista del Panam Post y me encuentro con el stand de la Cámpora. ¿Y qué dice el stand de la Cámpora? Que la universidad se pinta de povo ¿Y quién es povo? La izquierda está con Cristina y con el Proyecto Nacional Popular y Latinoamericano. Súmate a la militancia. PCCE, Universidad. Revolución es sentido del momento histórico. Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico. Créame, yo que hablo español, esa frase no tiene sentido. Las aventuras de Evito, lectura obligatoria para los niños de primero primaria en Bolivia. Cuenta las historias de Evito, un niño que cuando iba a la escuela no había camino, que cuando abría el chorro no había agua. Y por supuesto abajo dice, en el año 2007 el presidente Evo Morales puso tantos chorros en tal aldea. En el año 2009 Evo Morales hizo tantos caminos. Libros de primaria en Venezuela, este es mi favorito, ¿sí? Hugo Chávez dándole la mano a Simón Bolívar en el cielo mientras Jesucristo los abrazamos, ¿sí? Y por supuesto, The Mothership, Cuba. Cha, che, chi, cho, chu. El che luchó en Cuba. ¿Quién no conoce a este hombre de la boina guerrillera? ¿Quién no conoce su nombre? ¿Quién no conoce su cara? ¿Quién no quiere ser como era el Che Guevara? ¿Sí? Eso es educación de víctimas. Eso es adoctrinamiento, desde primero primaria hasta la universidad. Y los papás latinoamericanos, cuando mandan a los niños a la escuela, se ocupan de que la niña lleve la lonchera con la comida, que el niño lleve la mochila de Spider-Man, de He-Man, de Superman, para que no le hagan bullying, ¿sí? Y cuando se van a graduar del colegio, Ay, a comprarle el vestido más lindo a la niña, la corbata Hugo Boss, el traje, vamos a la fiesta. Los niños terminaron la escuela. Los padres latinoamericanos se preocupan de todos esos detalles. Pero, ¿cuántos papás y mamás, tanto de escuelas privadas o públicas, se ocupan de abrir el libro de historia o de estudios sociales de sus hijos en quinto primaria? para saber víctimas de qué los están volviendo. Porque es aquí donde estamos creando víctimas. Y la gente que es educada como víctima luego tiene baja autoestima. Cree que vino a este mundo a ser pobre, a sufrir, a tender la mano para que alguien la ayude, porque ellos no pueden. No solo eso, la gente con baja autoestima es insegura de sí misma. Díganle ustedes a alguien con baja autoestima que ponga un negocio. No, con mi dinero, con la crisis que hay, con los gringos metidos en el país, ¿estás loco poner un negocio? No, para nada. Y con pánico a tomar riesgos. Sí. Obviamente, ser educado como víctima, tener baja autoestima, ser inseguro de sí mismo y pánico a tomar riesgos, no quiere decir que la gente no quiera ser millonaria. La gente con este perfil todavía quiere ser millonaria, quiere las casas, las mujeres, los viajes, los helicópteros, los yates, claro. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si no construimos dentro de nosotros mismos? Para ser millonarios, pues muy fácil. Un día volteé a saber al gobierno como mina de oro. Tin, tin, tin. Claro, me meto de político, me tiro de alcalde, de diputado, de presidente, agarro el dinero del povo, y como povo no es nadie, monto mi empresa, mi negocio, mi eléctrica en Mozambique, mi metro en Caracas, lo que sea, y hacemos negocio con el dinero del pueblo. Y eso sí, una vez llego al cargo político, me encargo de que la educación en América Latina siga siendo atrasada, obsoleta y de víctima. El punto está en cómo revertimos eso, porque a la larga lo que estamos logrando es esto. Piense como un socialista del siglo XXI, identifique en la primera columna el problema de su preferencia, explíquelo usando elementos de las columnas 2, 3, 4 y 5, fabrique un argumento socialista, ¿sí? Hagamos una prueba. El crimen es una estrategia de la oposición para destruir a los pobres. La educación de víctima forma robots que piensan así. Que no son capaces de analizar, que no son capaces de pensar. Y ellos dicen que los liberales somos arrogantes, somos consumistas, somos hipócritas y que relativizamos los derechos. Y yo digo no. Los que piensan como Marx, gobiernan como Stalin, pero luego viven como Rockefeller son ellos. ¿Sí? Los arrogantes son ellos. Ustedes vieron la foto de Evo Morales pidiéndole a su guardaespaldas que le amarrara el zapato. Eso es arrogancia. Los consumistas son ellos, porque perdónenme, el otro argumento que tienen contra nosotros es el capitalismo, es consumista, hace que la gente solo piense en lo material. Mentira. El capitalismo lo que quiere es que la economía funcione libremente, que fluya, porque cuando la economía es libre y hay productos, entonces uno puede irse a hacer otras cosas, a hacer yoga, a leer un libro, a viajar, a hacer voluntariado, a estar con los nietos, a educar a las crianzas, a hacer cualquier otra cosa. Un ser humano, cuando la economía fluye, Puede invertir en su alma y en su espíritu, pero cuando vives en un país como Venezuela, donde no hay nada, tienes que invertir de siete días que tiene la semana, cuatro en buscar aceite, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta de dientes, ¿sí? Entonces te vuelves un animal consumista: no hay papel, no hay aceite, no hay carne, no hay pollo, no hay nada, no hay nada. Ya no tienes tiempo para leer un libro, ya no tienes tiempo para recrear tu espíritu. Entonces los verdaderos consumistas y los que hacen que la gente vuelva a su estado animal son ellos, no nosotros. El otro relativismo que yo no soporto, ¿verdad? Pinochet, maldito asesino, desgraciado, genocida. Pero el Che, no, el Che super cool, el Che usaba boina, el Che bien que asesine. Y nosotros somos los que relativizamos los derechos. ¿Somos nosotros los que relativizamos realmente los derechos? ¿O serán ellos? Porque decir derecho a la vida es derecho a la vida. Con lo cual, tan asesino Pinochet como el Che Guevara. Ah, no, pero si el asesino me cae bien, entonces qué bueno que mate. Pues no, señores, perdónenme, pero no. Y la otra cosa que se le olvida a los populistas y socialistas es que el mundo no siempre fue como es hoy. Es que hoy tenemos más cosas de las que jamás en la historia tuvimos. No tienen noción histórica porque no estudian de historia y no se acuerdan que al inicio éramos unos pinches cavernícolas que solo teníamos cuevas y fuego. That's it. Hoy por hoy tenemos auditorios, micrófonos, PowerPoint, Internet, smartphones, satélites en el espacio, cohetes espaciales, aerolíneas, ferrovías, agua potable, medicina, biología. ¿De dónde salió todo eso? ¿De un gobierno? No, de la mente humana, el único vehículo y el único recurso inagotable. Que existe en este planeta, pero eso los socialistas no lo reconocen. Y cuando hablan de igualdad, ¿igualdad en qué? Perdonen, ¿igualdad en computadoras, ¿igualdad en smartphones, ¿igualdad en qué? Porque al principio toda innovación es exclusiva de un grupo. Al inicio, la electricidad de Thomas Edison y Nikola Tesla, solo en New York City, en la Quinta Avenida. Al inicio, las medicinas o la pausterización en Europa. Poco a poco, las innovaciones se vuelven para todos. Entonces, nunca habrá igualdad, porque cuando somos iguales en electricidad, somos desiguales en smartphones. Y cuando seamos iguales en smartphones, seremos desiguales en, qué sé yo, un invento para que de la cabeza nos salga una pantalla. No tengo idea. Pero siempre seremos desiguales mientras haya innovación, porque la innovación precisa que existan nuevas cosas, que al inicio no son para todos. Y lo otro que los socialistas no reconocen es que hoy en día habemos 7 mil millones de seres humanos, 7 mil, y hay 6 de cada 7 que viven. No con un dólar al día, sino con mucho más. Es la primera vez en la historia de la humanidad que por cada siete personas hay seis que no viven en pobreza. Pero es que hay un mil que viven en pobreza, sí. Pero anda a ver la historia de la humanidad y te vas a dar cuenta que la pobreza era la condición de la mayoría. Hoy es la condición de un séptimo. Eso tampoco se reconoce. Y la verdad de las verdades, señores, es que en este mundo hay cuatro tipos de personas. Sí, hay homosexuales, hay ateos, hay budistas, hay negros, hay blancos, pelirrojos, mujeres y hombres. Pero en cuestión de decisiones, habemos cuatro tipos de personas. Sumadores, restadores, multiplicadores, divisores. ¿Cuál es la diferencia? la manera en que deciden sobre su vida. Los sumadores son personas que nacieron en condiciones difíciles, en una favela, hijos de una prostituta, con un padre alcohólico, sin oportunidad de ir a la escuela, teniendo pandillas criminales, drogas, etc. Pero que deciden no ser víctimas y suman a su vida. Estudian por su cuenta, toman las pocas oportunidades que tienen y salen adelante. Suman de lo poco que tuvieron. Luego están los restadores. Los restadores también nacieron en bajas condiciones, en una favela, madre prostituta, papá alcohólico, violencia intrafamiliar, psicológica, etc. Pero a diferencia de los sumadores, los restadores... Usan su triste historia para decir, pobre yo, pobrecito yo, ¿cómo no voy a ser ladrón? ¿Cómo no voy a ser asesino? ¿Cómo no voy a pedir del gobierno si mira de dónde vengo? Se victimizan toda su vida y justifican no hacer nada por las condiciones en las que nacieron. Luego están los multiplicadores. Los multiplicadores son personas que nacieron en un hogar con amor. Que fueron a, a, a tener educación, tuvieron comida, alimentos, tuvieron lo necesario, pero fueron conscientes del valor del trabajo y del valor del dinero. Y con lo que recibieron, multiplicaron, hicieron más por los demás. Si nacieron en una buena posición, trataron de que otros estuvieran mejor. Y por último, los divisores que para mí son los peores, porque déjenme decirles, este continente no solo está podrido por la gente en la pobreza, este continente está podrido por los divisores, que al igual que los multiplicadores nacieron en un hogar con amor, con educación, con alimentos, con medicinas, pero decidieron no hacer nada con las oportunidades que les fueron dadas. Les importa la fiesta, las drogas, la apatía, el materialismo, la banalidad. Y probablemente mueren en la miseria porque pierden todo el dinero que el abuelo y el padre lograron hacer. Restadores, sumadores, multiplicadores y divisores. Y cada cual en este mundo decide cuál de esos cuatro quiere ser. Doesn't matter where you come from o cuál sea tu ADN. Entonces, ¿qué necesita la causa de la libertad? La causa de la libertad necesita un Donald Draper de Mad Men para que nos haga una buena campaña publicitaria y empecemos a vender las ideas de la libertad como lo que son. Corazón, mente, decisiones conectadas. Y a Donald Draper yo le diría, mira, Don, tenemos un gran problema. Primero... Cuando hablas de libertad, this is what people think of us. Atlas shrugged. Obviously, you are a misguided and brainwashed since you like a book taught in reason as a moral base. You hate the poor and you drown puppies. ¿Sí? Esto es lo que la gente piensa de nosotros. Malditos capitalistas explotadores sin corazón que quieren ver a los pobres sumidos en la pobreza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vender la libertad como las películas vendieron el cigarrillo. ¿Sí? Le metían un cigarro a Humphrey Bogart, a Brigitte Bardot, a todas las actrices y actores, a Vivian Lee, a Marilyn Monroe, y ahí estaba el cigarro, sutil. La libertad tenemos que cigarrearla, sutil, como la banda de música que se vino a parar aquí. That's what we need. El hashtag es una gran herramienta. El hashtag es una manera de comunicar ideas de la libertad. Acuérdense que hemos tenido tres repúblicas en la humanidad, la romana, la estadounidense y la de Star Wars. Y las tres sucumbieron por la misma razón, el imperio. Julio César, Obama y Darth Vader, same shit, different name. Expandamos el imperio. ¿Sí? Los monopolios no surgen porque haya libertad de mercado, surgen porque no hay libertad de mercado. Este, digamos, es el diagnóstico, todo lo que les estoy contando, de lo que nosotros debiéramos decirle a Don Draper para que nos armara la campaña. Cuando nos dicen que las ideas de la libertad son extranjeras, son ideas yanquis, no son ideas latinas. Y claro, cualquier latinoamericano que haya hablado de la libertad es un traidor. José Martí, Juan Bautista Alberdi, son cochiñas, son cipayos, son pro yanquis. Pues no, señores, si no nos gusta lo que viene de afuera, y eso es lo que hay que decirle a los populistas, no uses la electricidad. Inventó Yankee. No uses el vehículo. Inventó Yankee. No uses el dinero. Inventó europeo. No uses el lenguaje español ni portugués. Inventó europeo. No uses el caballo. Viene de Arabia. Es más, no seas cristiano. Viene de la península arábiga. Si vamos a, juega, a jugar el jueguito de que la libertad es una idea extranjera. Entonces no seamos hipócritas y pidámosle a los petistas y a los populistas, que todo lo quieren afuera, que dejen de usar estas cosas, porque tampoco fueron creadas en Latinoamérica. La violencia intrafamiliar. Yo considero que el ser humano tiene dos propiedades privadas, las más importantes, el cuerpo y la mente. Nuestro cuerpo y nuestra mente son nuestras primeras dos propiedades privadas. Si no tuviéramos cuerpo, seríamos una plasta morfa desde el día que nacemos que se mueve por los suelos sin ninguna forma. Gracias a nuestro cuerpo tenemos manos para manipular la realidad, tenemos ojos para observar la realidad, tenemos boca para hablar sobre la realidad, tenemos oídos para escuchar lo que otros tienen que decir, tenemos pies para movernos en la realidad. Y lo segundo es nuestra mente. Nuestra mente es nuestro software mental que desde el día que nacemos recopila información, libros, películas, recuerdos, caricias, amistades, viajes, dolencias, hasta que un día morimos y ese software mental hace shutdown. Cuerpo y mente. Si no tenemos control sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, no podemos acumular otras propiedades privadas. Un niño que desde pequeño es maltratado física y psicológicamente no tiene adecuadas sus propiedades privadas. Entonces, una causa que el liberalismo puede tomar para cigarrear la libertad es la violencia intrafamiliar. Otra causa, el machismo. Yo les voy a leer algunos de estos postulados que no dicen libertad, no dicen Ayn Rand, no dicen capitalismo, pero piensen ustedes si les hace recordar a las ideas de la libertad. Mi libertad no se termina cuando me uno a alguien. Nadie, ni siquiera mi pareja, tocará mi cuerpo si yo no quiero. Trabajaré para no depender económicamente de alguien. No aguantaré a ningún hombre solo para que mis hijos tengan un padre. Ahí no dice libertad, no dice capitalismo, no dice Anne Rand, pero habla de la libertad y la responsabilidad y la autonomía. El medio ambiente, señores, otra de las banderas que el socialismo se ha tomado. Y perdónenme, yo adoro Anne Rand, pero ya no vivimos en los años 50, donde podíamos explotar, explotar, explotar. Hoy vivimos en el año 2015. Y el mundo, el planeta Tierra, se está viendo afectado por lo que nosotros hacemos. Y si un empresario realmente es un egoísta racional, tiene que cuidar el medio ambiente. Es una cuestión económica, no de corazoncito. Porque si el empresario no cuida el planeta, ¿dónde carajo va a poner empresa? ¿Cómo va a hacer dinero? el empresario es el más interesado en que el agua esté limpia los océanos funcionen y todo fluya porque si el empresario no cuida del planeta el dinero se acaba así que es una cuestión económica por último los derechos gays un gran daño que hemos tenido los liberales es que nos aliamos a la derecha conservadora y la derecha conservadora nos dice, no gays, no drogas, no aborto y no temas sensibles de la familia. Y eso nos ha hecho un gran daño porque socialmente hemos perdido esas banderas. Y por último, que ya me tengo que ir, solo los quiero dejar. Ah, se pueden vender la libertad con cosas como Before Vendetta, X-Men. ¿Qué más liberal que X-Men? Cada individuo con sus propios poderes sin afectar a los demás. Cosmos, House of Cards. Lo que más me gusta de House of Cards es que son Democrats. No es Republicans fucking the house. Son los Democrats, ¿sí? Brain games, porque eso es otra cosa, la gente tiene que empezar a entender cómo funciona el cerebro. Y por último, perdón que lo tengo que pasar todo, pero el, el punto de esto es también que los liberales tenemos que ser liberales en la manera en que vivimos y las cosas que hacemos. Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Yo iPhone, por favor, alguien que actualice a Lona Reed y que haga Yo iPhone, así como se hizo Yo lápiz. Quien realmente quiere acabar con la pobreza desea que cada quien aprenda a pararse en sus propios pies. La gente que busca el asistencialismo y la dependencia no quiere que la pobreza se acabe porque la pobreza es su negocio. Nosotros, en cambio, somos los que realmente queremos que la pobreza acabe, porque nosotros queremos que cada quien aprenda a pararse en sus propios pies, es decir, aprenda a ser libre. ¿Y qué significa la libertad? Responsabilidad. Por eso, para yo querer ser libre, como decía Anne Rand, to say I love you, I first have to say I. To say I wanna be free, first I have to learn who I am. Gracias, muchas gracias. うん。